Muy buenos días. Muy buenas tardes. O muy buenas noches tengan todos ustedes, queridos amigos, amigas. Y todos los que hay en medio. Bienvenidos una vez más a otra edición más de su programa favorito, El Círculo de Lectura. Y estamos aquí reunidos esta vez para continuar con el tema nacional del mejor país del mundo. Tengo un libro por ahí que huele así como a viejito, porque como podrán ver ustedes, la calidad de la hoja y el color es de estos libros viejos, antiguos, que fueron guardados y abandonados en las bibliotecas durante muchos años hasta que llegamos marihuanos, digo, personas como nosotros, a agarrarlos y a verlos. El título es Juárez y las revoluciones de Ayutla y de Reforma, por Francisco Bulnes. Y Francisco Bulnes fue un escritor que vivió en la época del Porfiriato. Hay quien dice que nació en la Ciudad de México, hay otros que dicen que probablemente nació en España. La verdad, pues no sabemos. Déjenme ver si trae algún tipo de prefacio atrás, porque la verdad no lo he checado este libro. No, Tratado MacLean Ocampo. Así que bueno, vamos a continuar con este tema histórico. Ahorita que está de moda todo este tema de la educación en México y que y los libros de texto y que si puta madre. Juárez y las revoluciones de Ayutla y de Reforma, por Francisco Bulnes, Editora Nacional. Este sí es con pincitas, güey, porque se está desarmando. Mi libro. Ah, no. Perdón. Muy importante advertencia. A la Guerra de Reforma se le llama también Guerra de Tres Años, fijando su principio en enero de 1858 y su fin en diciembre de 1860. Esto es un error. La llamada Guerra de Reforma comenzó desde la expedición de la Ley Juárez en noviembre de 1855 y terminó hasta que las fuerzas reaccionarias se pusieron a las órdenes del jefe francés intervencionista, quien a nombre de su soberano, el emperador Napoleón III, aceptó la reforma. La Guerra de Reforma terminó, porque los protectores de los reaccionarios se pusieron del lado de la Reforma, y fue imposible a los intervencionistas combatir a los franceses y a los liberales mexicanos. Mexicano con J. Mira, espérate, tiempis, un tal güey, ya lo vi. Déjame hacer un enfoque de producción, por favor. Vamos a enfocar al libro. Thank you. Y dice Mexicano con J. En fin. Por otra parte, para que se den cuenta qué tan viejo es este libro. Por otra parte, el problema reformista mexicano preparó la intervención extranjera y la hizo efectiva. Los dos grandes fenómenos, reforma e intervención, están muy ligados y es imposible separarlos en dos épocas diferentes como se ha intentado. Al escribir la contestación a los impugnados en mi libro El verdadero Juárez, y al ampliar el estudio de esta notable época hasta donde lo exigen nuestros progresos intelectuales, comprendí que no podía, sin faltar al método crítico, dar mi segundo libro sobre la intervención y el imperio, ya escrito sin publicar antes el estudio respecto a las revoluciones de Ayutla y de Reforma hasta diciembre de 1860. Solo así se puede entender bien la gran revolución mexicana, comenzada en 1854 y terminada en 1867. Solo así es posible apreciar la verdad sobre la personalidad del afortunado Siliceo de Benito Juárez. En virtud de lo expuesto, entrego el presente libro a los mexicanos que confunden su dignidad con el amor y respeto a la verdad. No esperaba que nos atacaran tan temprano. Así que, muchas gracias por ustedes. Bam, 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 bam. Muchas gracias a ustedes por permitirme entrar hasta donde me dejen entrar y muchas gracias a ustedes por acompañarme en este proyecto de resistencia cultural. Brindemos. Y comencemos. Primera parte.
los elementos serios de la ola de indignación. Capítulo 1. La ola de ignorancia. Homero, Hesiodo y Orfeo, grandes poetas. Aparece con ellos la historia rudimentaria, envuelta en mitos, inyectada de culto, cargada de visiones, viciada por locuras estrepitosas de la imaginación. Nada de serenidad, de frialdad, de imparcialidad, y lo que es peor, nada de criterio especial ni de generalización. Y sin embargo, las obras de tan grandes poetas constituyen un precioso material histórico. Herodoto levanta la historia con su espíritu jónico, audaz, clasificador, metódico. El orbe lo considera gran historiador, y en él se encuentran mentiras serenas y frías, como el millón de hombres que componían el ejército de Jerjes, y la descripción de los indios cazadores de hormigas, tan grandes como perros. La crítica moderna considera a Herodoto crédulo, superficial, impresionable y demasiado débil en sus momentos de elocuencia apasionada. Marius Fontaine, Athens, página 32. Se le acusa de desdeñar injustamente a Temístocles, de lanzarle groseros sarcasmos, de ser inexacto en muchos hechos, sobre todo en la descripción de la batalla de Platea. Como muchos, Herodoto fue engañado por las audaces fanfarronadas y las hipócritas actitudes de Esparta. Herodoto, más cronista que historiador, compilador de hechos, imitando a los egipcios, ha contado concienzudamente lo que ha visto, todo lo que ha oído, con un lenguaje sencillo, claro, griego, afirmando con la misma sinceridad la fábula más increíble, como el hecho más indiscutible. Y no obstante tantas faltas, Herodoto ha sido realmente historiador, el único historiador de todos los pueblos conocidos en su época, excepto de sus asirios. La humanidad le debe servicios inmensos. A Polibio se le ha censurado su falta de originalidad, su forzada actitud de pedagogo para formar hombres de estado, su parcialidad política, su pasión por hacer moral, sacrificando los hechos, su pesadez, su forma de retórico, sus negligencias imperdonables y aún su puerilidad. A Dionisio de Halicarnaso se le reprocha haber visto en los griegos puros ausencia de discernimiento. Su estilo difícilmente fabricado descuidó completamente respecto del método. A Estrabón se le concede sentido crítico, erudición, intuición de lo verdadero, pero más de la mitad de sus crónicas son fábulas históricas, por el estilo de la novela histórica moderna. A Troyo Pompeyo se le censura ser un compilador de arengas fastidiosas, supuestas en boca de héroes que jamás pensaron decirlas ni meditarlas. Se le concede honradez e independencia de espíritu, poniendo a sus héroes, insoportablemente parlanchines, una mordaza que da un bello residuo histórico. Esta loca presunción de los romanos inspiraba a los historiadores sus narraciones mentirosas, legendarias, fabulosas hasta el absurdo. Dion Casio y Salustio afirmaron que Catilina preludiaba sus batallas con un banquete de antropófagos. Suetonio hace representar a Nerón en el circo, ante el populacho, un papel abominablemente vergonzoso e imposible. Quinto Crucio escribió como novela su historia de las hazañas de Alejandro y su retórica inflada, banal, nula. Fue considerada previa reflexión y juicio, entre otras, las obras de Tito Livio y de Salustio. Suetonio, no sin arte, iniciado acerca de Adrián, a familiaridades imperiales, por consiguiente sin pudor, respetuoso de los deberes literarios de la dignidad del escritor, erudito y minucioso, formó un rosario de biografías, Vida de los Césares, un amasijo de anécdotas insignificantes, Floro, el enfático declamador, más literario que analista, y sabiéndolo profundamente desdeñoso por la cronología, escribió a un compendio de Tito Livio titulado Historia Romana, cuya majestuosa redundancia servirá de modelo a los historiadores superficiales. Velleio, Partéculo, cortesano de Augusto, de Livia, de Tiberio, de Sejano, apasionado de la grandeza romana, podría considerarse compendiador correcto de Floro. Buen escritor, autor soldado,
un poco rudo pero elegante y susceptible de hacer generalizaciones. Hubiera sido historiador de primer orden si los romanos de su época hubieran sido capaces de comprender la historia. Estas consideraciones expresan la poca atención que merecen los historiadores de la época. Martín Fontaine, Les Bárbares. Fontane presenta el resumen de los fallos de los primeros críticos antiguos y modernos sobre los historiadores, y copia estos en su índice alfabético anotado al fin de cada volumen de su colosal obra. Acuérdense que este tipo de libros trae muchas anotaciones de bibliografías o como paréntesis culturales, vamos a llamarles así, pies de página, vaya, ¿no? Voy a leer los que considero que sean relevantes. Van a tener que confiar en mí. Respecto al famoso Tito Livio, sus obras están llenas de afirmaciones dudosas. Según una potente autoridad clásica como la del Quintiliano, Valerio Máximo, a pesar de su celebridad, se le ha reprochado a su obra histórica. Hechos y dichos memorables, ser moralista hipócrita, coleccionador de detalles y sandeces, desposeído de espíritu de crítica, indigente de estilo. A Justino se le acusa de haber usado las obras de Troyo Pompeyo como una cantera de materiales para edificar, sin método y sin cronología. Se califica la obra de Julio Obsequens, Los prodigios, de historia menos que aproximativa. Veamos cómo ha sido juzgado el incomparable historiador, el magno historiador, el divino historiador, el perfecto historiador, el imponente Tácito. No ha habido, ni hay en el mundo, escritor que se ocupe de historia, que no se infle como un globo de 1,000,000 metros cúbicos, si se le hace el cumplimiento de compararlo con Tácito. Para los clásicos es el Miguel Ángel de la historia, y para los románticos su Rafael, y para los que no son ni clásicos ni románticos, un dios romano que tiene su templo siempre iluminado en cada conciencia ilustrada. Este mismo Tácito, tan fértil en mentiras, confuso siempre desde el punto de vista geográfico. Es necesario deplorar que Tácito no haya visto más que Roma en el mundo y que el resto le haya parecido indigno de atención. Estas pinturas, las que hace Tácito, no tienen más que un brillo engañador. No son más que ideas dominantes de una época de decadencia. Aún la Germania ha sido sospechosa para algunos críticos de sacrificar la exactitud y el contraste a lo pintoresco. Todas estas son frases, perdón, diferentes que ha dicho la gente, ¿no? Por ejemplo, esta la dijo H. Sommermain. La Germania está tan documentada como los cuentos que Voltaire saca a la escena a los chinos y a los brahmas. A. Filion Yodes, 26 de junio de 1894. Basta reunir lo que Tácito, Horacio y César han dicho de los suevos para juzgar de la fantasía que dispensen las nociones históricas al pueblo romano más groseramente crédulo que ha existido, y cuya pereza de espíritu era invertebrada y su inteligencia crítica obstruida. Marius Fontaine. El incomparable historiador Tácito. El espectro de los tiranos. No hizo sino pura elocuencia y no evitó a los romanos una sola tiranía. La gravedad majestuosa de estilo lo convirtió en el continuador de Cicerón, de quien toma fragmentos confesando que está obligando a satisfacer las exigencias de sus contemporáneos. En efecto, Tácito se esmeró en hacer brillar, si así puede decirse, las ideas opacas de sus predecesores. Pero el brillo de puro espejismo no cubre los errores ni las faltas. El más grande escritor de la antigüedad, según Racine, sacrificó la exactitud a lo pintoresco, la verdad sencilla al efecto de la impresión, y la serie de hechos que enumera mezclados con sentencias banales y arengas trabajadas, acaba por justificar esta tiranía que él pretendía afear o envilecer, deleitándose con los cuadros de las cobardías romanas. Demuestra más bien la necesidad de los emperadores absolutos, y exponiendo con una precisión demasiado descriptiva los vicios de Roma, propaga el contagio. Y cuando encuentra a los cristianos, afecta ignorar que existen, teniendo contra ellos todas las preocupaciones de su tiempo. Tácito solo ve el mal por todas partes. Escribe lo que él ve como lo quiere ver, exagerando la maldad, acentuando sus acusaciones con calumnias, demasiado evidentes, empleando con profusión un colorido falso, chillón, que ciega sobre un dibujo,
desde luego claro, pero bien pronto desaparecido bajo la capa espesa de los coloretes. Desprovisto de sentido crítico, disponiendo de una admirable energía de expresión, preciso, nervioso, oprimido, más bien que emocionado, Tácito no ve más que Roma en todo el universo, y en Roma solo ve para escribir las tragedias que se representan en el Palacio Imperial. A menudo oscuras e inexactas, sus historias y anales son como la obra de un Plutarco malévolo, envidioso, despreciador de esa Roma cuya gloria cree servir. Afecta desdeñar a los judíos y a los cristianos, y se burla de Jesús, tontamente caricaturizado. Después de haber leído a Tácito, se experimenta tristeza al ver que un gran talento haya sido condenado a falsear los dotes admirables que la naturaleza le había otorgado, y que haya despilfarrado, sin utilidad, sería un tan hermoso talento de escritor. Marius Fontaine, Les Barbares. Creo que le encantaba Marius Fontaine a mi compa Francisco. Gregorio de Tours, el primer gran monumento histórico de la Francia. A. Jacobs Gregorio de Tours, Introduction, tomo 2. Pues bien, este gran monumento creía en él, creía en el próximo fin del mundo, en la venida del anticristo, para obligar a la circuncisión. Haz hermosas, violentas y aún irracionales peroraciones patrióticas. Asegura que escribe para proclamar su fe. Y ante todo, le preocupa el brillo y el triunfo de la religión católica. Su parcialidad contra los enemigos de Francia raya en furor. Y en sus mejores páginas se siente el terremoto de sus delirios religiosos. Ha sido calificado como vehemente cronista, sin espíritu de crítica, con tendencias pronunciadas hacia la historia. No obstante, está reputado como el fundador de la historia de Francia. El notable historiador Froissart es otro cronista, que escribe primero en verso, hasta que se convence de que la historia debe escribirse en prosa. A Froissart se le reprocha no haber consultado un solo documento, ni registrado un archivo. Escribía historia conforme a lo que le relataban testigos, hijos de testigos, nietos de testigos, descendientes lejanos de testigos, sin preocuparse de examinar el valor moral e intelectual de tanto testigo. Está interesante. Creo que nos están poniendo en contexto de los historiadores, y después de toda esta explicación, creo que en alguna parte él va a ponerse en contraparte con todos estos güeyes para explicarnos la historia de México. Creo, quiero pensar. Después de Froissart y en toda Europa, la historia se desenvuelve, diseminada, oscura, casi clandestina, en crónicas sagradas, vidas de santos, oratoria religiosa, biografías fúnebres, memorias, apuntes, recuerdos. La teología era una atmósfera imposible para toda ciencia que reclamase libertad de investigación, de doctrina, de crítica, de dicción. No intentaré hablar de todos los historiadores modernos del mundo, en primer lugar porque no los conozco, y después porque mis lectores no me lo permitirían. Pero si me refiere a los más conocidos, entre los mexicanos ilustrados, la historia de España, por el P. Mariana, es un embrollo de leyendas, de verdades, de reflexiones, de vehemencias, de observaciones precisas, de desatinos desesperados. Y no obstante, entre cañadas de cascajo y rocas desprendidas de altas montañas, se ve la corriente histórica, turbia, a menudo cortada, a veces absorbida en un fango para luego surgir y continuar, nunca deleitando, siempre instruyendo con más o menos pena. El P. Mariana figura en la época actual como gran historiador sobre lo definido de sus defectos. Por la lectura de la obra se adivina en su autor un temperamento robusto, fanático, y un espíritu vigoroso, lacerado por un enjambre de visiones metafísicas y teológicas. La historia de España, de la Fuente, es un verdadero monumento intelectual, ante quien debe inclinarse toda persona sana de razón y amante de lo verdaderamente grande. Pero a esta obra le reprochan defectos de método, timideces para la investigación, vacilaciones para desnudar completamente la verdad, preocupaciones invertebradas
y notablemente, y notable, aunque decente parcialidad religiosa, política y patriótica. Es un momento que tiene de admirable más su arte que su crítica. César Cantú es muy conocido en México, y no hay quien lea toda o parte de su colosal obra que no acuse al autor de marcada parcialidad por el catolicismo, de marcada hostilidad a las ideas democráticas, de exuberancia de sofismas, de frecuente flojedad de estilo, flagelado por repetirnos golpes de frases violentas e injustificadas. Esta obra parcial es una gran obra de historia, y su autor, no obstante ser italiano, tiene temperamento tibio, es sereno y casi frío. Dos notabilísimos historiadores, también muy conocidos entre nosotros, son Guizot y Thiers. El primero fue profesor de historia de la Sorbona. Escribió 4 obras: Curso de Historia Moderna, Historia General de la Civilización de Europa, Historia de la Civilización de Francia y Memorias para Escribir la Historia de mi Tiempo. El lenguaje de Guizot es muy altivo, vehemente con frecuencia, autoritario. Sus apreciaciones son tiránicas, sus síntesis abrumadoras. El temperamento del autor era nervo bilioso. Su carácter despótico, gran orador de frase elevada, método riguroso, muy agresivo, previa fría reflexión. El mismo hombre elocuente y duro en la tribuna parlamentaria. Se encuentra en sus obras, muy estimadas como trabajos históricos de primer orden. Si Guizot es incisivo, amplio, grave, imperioso, Thiers es un gran orador, nervioso, seductor, hábil, vibrante, agradable, fino siempre como aguja, y a veces deslumbrador como rayo. Pero sus dos obras, La Historia de la Revolución Francesa y La Historia del Consulado y el Imperio, parecen hijas de otro cerebro. Ambas son grandes estudios de un grande hombre de Estado, administrador, diplomático, militar, político, para servir a un público de hombres de Estado. Se ha llamado a La Historia del Consulado y al Imperio el Brevario de los Hombres de Estado. El temperamento de Thiers, vivo, violento sin explosiones, ha hecho de la historia casi un curso de derecho público y administrativo. Michelet es más un conocido de un buen amigo de los mexicanos cultos. Como hombre es un gran poeta, en prosa como lo prueban sus pequeños libros El Pájaro, El Insecto, El Mar, Las Montañas. Michelet es orador apasionado, pero su pasión es el amor, la luz, la benevolencia, débil para la crítica, fríamente sutil para el análisis, maravilloso para falsa síntesis. Sin embargo, es un gran historiador, supremo como descriptivo, valeroso, amable, y hace conocer todo, proponiéndose nunca aterrar. Leyendo su Historia de Francia, se navega en mar limpio. Con viento suave se ven nubes tempestuosas, siempre a lo lejos, donde el rayo parece solamente la guiñada de algún astro. La obra de Michelet ha prestado y prestará grandes servicios a la historia. Está hecha para un género de lectores a quienes Guizot desdeña y a quienes Thiers fatiga. Frente al nervioso y tal vez neurótico Michelet aparece Quinet, calificado de nebuloso, de brumoso, de fabricante de sistemas. Quinet es orador pomposo, elocuente, agresivo. Lleva a su lector en pellones y aún con amenazas hacia una filosofía severa e irreprochable, copiosamente moral y eficaz para elevar el carácter. Quinet hace de la historia la prueba de una filosofía bastante abstracta. En México, Alamán es reconocido actualmente por los liberales ilustrados. Gran historiador. Don Lorenzo Zavala, en su Paralelo de Alemán y Arizpe, afirma: Arizpe es violento, Alamán astuto, Arizpe es franco, Alamán reservado. Arizpe arrostra los peligros, Alamán los evita. Arizpe, como todos los hombres de imaginación fuerte, no obra con método ni orden. Alamán es minuciosamente arreglado y metódico. Alamán tiene en México perfectamente establecida su reputación de hombre sereno, inteligente, metódico, irreprochablemente probo, y no obstante, no hay quien ignore que en su Historia de México aparece a menudo apasionado y casi siempre parcial.
Estos graves defectos no alcanzan a privar a la obra del prestigio, del notable trabajo histórico, consultada frecuentemente y respetada en muchas de sus conclusiones. Por el contrario, según don José M. Tornel, el doctor Mora era caprichoso, inteligente, irascible, violento, desconfiado y agresivo sin locura. Pues bien, la obra del doctor Mora, México y sus revoluciones, México y sus revoluciones se aproxima mucho más a la imparcialidad y a la serenidad de juicio que la de don Lucas Alamán, sin que por eso no se sienta la pluma decidida del partidario político, salvando ante todo su causa. Don Lorenzo Zavala tenía gran talento y terribles pasiones. El odio a Santa Ana y su ambición lo condujeron hasta traicionar a su patria. Era vehemente aunque reservado, elocuente, cáustico, con gran carácter y mucho escepticismo. Su obra histórica es, sin embargo, de lo mejor que tenemos. Menos parcial, más fría, más amplia, más uniforme que la de Alamán. Tipo de método y de serenidad. Don José María Vigil es de frialdad polar, sereno como nieve de eminencia montañosa, pulcro hasta la exageración, medio como una libra esternina, honrado a carta cabal para presentar los hechos, documentarlos y manejarlos. Pero en su notable obra incluida, En México a través de los siglos, surge la parcialidad política tanto como en Alemán, Alamán. Don Ignacio Manuel Altamirano tenía un carácter ardiente, lenguaje violento, temperamento de salamandra, impetuoso, exagerado, brillante, elocuente, tribuno, político, desordenado, poeta tierno y a veces suntuoso. De todo lo que se ha escrito sobre Juárez hasta el año de 1885, el juicio de Altamirano es lo más aproximado a una buena sentencia y muy superior en verdad a todo lo que han dicho los juaristas, que pretenden ser historiadores. Don Guillermo Prieto es apasionado, intransigente, violento, nervioso. Su compendio de historia es un tierno romance jacobino. Sin embargo, las verdades abundan. La energía de la imaginación las embellece. Hay en ese libro historia revolada en flores, en mentiras, en ilusiones de soñador, en adulaciones de político, en expansiones nobles de gran poeta, en sentimientos delicados de indiscutible patriotismo. Pérez Verdía es más sereno, se aproxima mucho a la imparcialidad, se siente su real esfuerzo para apoderarse de la verdad, se esmera en guardar el sello omnipotente de la justicia en sus apreciaciones, pero su espíritu crítico es tímido, desconfiado, vacilante, oscilatorio. He dicho que el libro de historia del señor Pérez Verdía, aunque compendio, es en su clase lo mejor que se ha escrito en México. Y bien, Pérez Verdía es inquieto, fluctuante, nervioso hasta parecer neurótico. Pocos hombres he visto a quienes les sea más extraña la impasibilidad, la frialdad, la flema, el sopor de las pasiones. Es un apasionado del buen género, las pasiones nobles, y sin embargo, nadie puede negarle que es digno de cultivar los estudios históricos en provecho de su país. Es menos que niñería creer que la frialdad es siempre sincera y la pasión siempre parcial. Los grandes pasionales, aún en el mes de agosto, han dicho grandes verdades sobre el amor y sobre lo que no es el amor. Paradojas del tiempo y el espacio. Paréntesis cultural. Perdónenme que interrumpa de esta manera. En algún capítulo de este círculo de lectura hablamos de la paradoja del espacio-tiempo en el que yo estoy sentado hoy en mi presente hablándote a ti en el futuro, que para cuando estés viendo esto no va a ser futuro, sino va a ser mi pasado, tu actual presente, ¿no? Y establecimos esta paradoja extraña en el que no hay manera realmente, mi carnal, en el que tú, carnala, en el que tú y yo estemos dialogando como lo haríamos en persona, ¿no? O sea, esta parte del presente de los dos al mismo tiempo es difícil en este formato. Ahora hay algo que rompe una vez más nuestra barda del espacio-tiempo.
Yo estoy grabando esto en agosto. Es menos que niñería creer que la frialdad de siempre, sincera, y la pasión siempre parcial, los grandes pasionales, aún en el mes de agosto, han dicho grandes verdades sobre el amor y sobre lo que no es el amor. Víctor Hugo ha hecho, en Napoleón el Pequeño, un torpedo de odio contra su enemigo, casi personal. Y no obstante que el criterio político del inmenso poeta es una fragua que ha difundido el diamante para hacer elocuencias. Las verdades aparecen flotantes, sólidas, intactas, innegables, tremendas, abrumadoras. No hay que olvidar que la perfidia es fría, serena, hábil, para simular la justicia y la imparcialidad, y que las tres cuartas partes de lo que se llama espíritu de partido, espíritu de corporación, espíritu nacional, solo encierra perfidia. La pasión se descubre lealmente para herir, se da a conocer, se entrega humildemente a la policía de la opinión. Hay que desconfiar de los fríos, tanto o más de los apasionados. La diplomacia es glacial, casi nunca sincera. En el mundo penal, son los fríos los que preparan y ejecutan los crímenes más repugnantes, y la mejor prueba es que siempre encuentran indulgencia en los jurados los delitos pasionales. Para valer mucho la frialdad, debe ser un efecto de la sinceridad de carácter, y además, contar con la protección de una buena inteligencia y con el material de una vasta instrucción. Prefiero el juicio de un apasionado honrado. Inteligente o instruido, al de un frío igualmente honrado, tonto e ignorante. La frialdad, en este caso, representaría en la historia una Siberia de errores y de desatinos glaciales. El historiador ideal debe de reunir la frialdad, la inteligencia, la instrucción vasta, la intransigencia de un potente soberano en su criterio, la impersonalidad al más alto grado, y el estilo siempre natural para él, aunque resulte elocuente, fogoso, incisivo y vehemente para los demás. He escrito todo lo que antecede para probar que aun cuando existiera este historiador, eminentemente sabio, frío, sereno, inteligente observador, justiciero, haciendo ecuación invariable de su espíritu analítico, con su espíritu sintético, generalizando hasta llegar a la ley abstracta y atravesando con solemne impersonalidad, por los mundos, los siglos, los gigantes, las bacterias, la virtud y el vicio, viéndolo todo, clasificándolo todo, apreciando y juzgando todo, con balances capaces de estimar millonésimos de toxina, de microbio, ni ha existido, ni existe, y probablemente ni existirá. ¿Por qué se me echa en cara lo de no ser lo que nadie ha sido ni puede ser? ¿Por qué en el vulgo del oculto hay la superstición de que existe la historia escrita por historiadores ideales? Para ese vulgo, ese tipo de historiador abunda en todos los países y en todos los tiempos. Tal tipo sirve para que los ignorantes refuten libros con desdenes de ninfa, con gazmonerías de vestales, más bien que con razones de sabio. Cuando no se puede combatir un cargo, se dice: el autor es un hombre apasionado, sus móviles son sospechosos, no tiene serenidad, no tiene criterio, no hay que hacerle caso. Para este vulgo, todo escritor cuyo estilo no es del grillo que nos visita en las noches húmedas, o bien que no suena chorro de agua cayendo a razón de litro por minuto para llenar un inmenso tanque, o bien que no recita como monja soñolienta su rosario en un violento, un apasionado, un epiléptico. Se ha creído que la historia odia la elocuencia, el ímpetu, la elegancia, el sarcasmo, la flexibilidad de la palabra, el relampagueo del pensamiento, las convulsiones o el ritmo de la frase, los golpes rudos de la síntesis, los desenvolvimientos artísticos y sintuosos del análisis. Se afirma en realidad que el estilo histórico debe ser opaco, como el comercial, y apagado como el de las oficinas de policía. Pero aun cuando existiera este historiador ideal, ¿faltaría para él el público ideal también? Mientras todos los lectores no sean igualmente serenos, fríos, sabios, impersonables,
honrados, justicieros, inteligentes, imparciales, inorgánicos. No habrá obra buena de historia para todo el público. Mientras existan los fanáticos, los imbéciles, los ignorantes, los desequilibrados, los morbosos, los famélicos que necesitan devorar su conciencia como único medio para devorar su pan, los vanidosos, los dogmáticos, los visionarios, los exploradores del analfabetismo y los mercaderes de profesionales de todos los templos. Mientras exista esta masa ruinosa para la verdad, la historia será viciosa, aun cuando la describe, aun cuando la escribiera este tipo divino que jamás ha venido al mundo, forjado por la superstición de los ilustrados incompletos y por la necesidad de los que, con solo poseer 30 o 40 palabras gastadas, se comprometen a refutar todas las obras de historia. Y si a esto agrega que el jacobinismo mexicano ha adoptado el personalismo hasta la divinización, la crítica histórica tiene que aparecer como blasfemia ante los numerosos esclavos de las palabras huecas, de los sentimientos de vanidad de horda y de las ideas exóticas para cualquier medio civilizado. Los caramelos literarios. Capítulo 2. A los que juzgan mis defectos de historiador, se les ha pasado que mis trabajos no son de historia, sino de crítica histórica. Es cierto que en toda historia debe de haber alguna crítica, y que en toda crítica histórica es preciso que haya historia. Mas la crítica tiene por objeto depurar lo que se llama historia, y formular con ella generalizaciones que sirvan de enseñanza a los hombres de Estado y a los pueblos. El crítico debe evitar a todo trance ser la víctima de los errores de su medio y de los de su propio espíritu. El crítico, dice Taine, debe desconfiar de los nombres célebres, de las grandes palabras, del entusiasmo. No debe tomar las aspiraciones y las exigencias de nuestra sensibilidad como pruebas y certidumbres. Debe descomponer las leyes de la óptica moral. Debe estar muy prevenido contra las ilusiones de la palabra, contra los dogmas de la opinión, contra los delirios de la admiración, contra los compromisos del partido. Debe investigar y marcar siempre el punto débil en una época, en una nación, en un nombre, en sí mismo. La crítica es una necesidad mental del primer orden, en el individuo y en la colectividad. La inteligencia tiene dos funciones para conservar y hacer progresar a la especie humana: el análisis y la síntesis. El análisis prepara los materiales de la síntesis, y a su vez, la síntesis es el material de las generalizaciones que expresan teorías, sistemas, leyes que rigen la adaptación y dominio del género humano sobre su planeta. El mejor análisis se realiza por la erudición. Un diccionario enciclopédico es un rico depósito de materiales de análisis. Pero fuera del método, el análisis no rinde resultados filosóficos. Las cualidades del análisis son la fineza, la sutileza, la delicadeza, la precisión, la penetración y la profundidad. La fineza sirve para apoderarse del hecho atómico infinitesimal, celular, molecular. Sirve para distinguir la disonancia imperceptible, para sentir el desacuerdo más significante entre el carácter y el acto de un hombre, entre la sociedad y su medio, entre la marcha de los siglos y las líneas de evolución segura e indeclinable de estos medios. La sutileza es la suprema fineza, es la hazaña en la investigación, la pasión ardiente, infatigable, tenaz, absorbente por el descubrimiento. La delicadeza afecta a los procedimientos de observación, de comparación, de clasificación, de método. La precisión consiste en extraer de una masa de hechos agrupados, articulados, confusos o regidos por un método, el hecho que se necesita, limpio, completamente aislado y irreprochablemente verdadero. Lo preciso es el trabajo de erudición verificado con pureza de procedimiento y con pureza moral, es decir, con honradez. La penetración consiste en comprender correctamente el hecho observado, todas sus relaciones, toda su influencia, todo su valor para la síntesis, toda su importancia para la generalización. La profundidad
hace avanzar la penetración hasta descubrir los detalles más ocultos. La síntesis es la asociación sistemática de los hechos descubiertos, comparados, clasificados por el análisis. El hecho desasociado por este debe transportarse íntegro y depurado a un sistema ya conocido o nuevo. El análisis toma multitud de canteras o edificios, los materiales necesarios para construir el edificio propuesto por la lógica del sistema. El espíritu, exclusivamente sintético, solo se dedica a producir juicios sin entender bien lo que juzga, por falta de análisis. Hay dos clases de grandes sintéticos: los genios dominados por inmensos sentimientos y elevadas ideas despóticas, que no consienten la fatiga y la disciplina mental indispensable para el análisis, y los imbéciles activos, presuntuosos y tiránicos. Víctor Hugo y Michelet son grandes sintéticos que desorganizan con su poder de pensamiento y de sentimiento la intelectualidad de una sociedad, de una generación, de una época. El espíritu de Víctor Hugo apercibe enormes masas de hechos, los acude con su imaginación, los amolda con su maravilloso pensamiento, los decora con sus espléndidas metáforas, personificaciones, simbolismos, y los lanza al mundo bajo la protección de un lenguaje que conquista la admiración en las conciencias cultas e incultas. Michelet es menos poderoso en pensamiento, menos exaltado en ideas, menos nervioso, menos absorbente para las masas de fenómenos, menos atrevido para conquistar, dominar, construir y demoler, con los esfuerzos indisciplinados de la idea inflamada, haciendo demagogia, profetismo, hipnotismo con golpes de sentimientos que se encrespan y revientan en las olas por alguna atracción solar, sideral o difusa en el infinito de los sueños o de las esperanzas. Michelet conquista sin ruido, envuelve con la dulzura de sus sentimientos, seduce con la frescura de sus pasiones, tiraniza suavemente con el perfume de alguna virtud, siempre candidato de algún ideal. Pero cuando Víctor Hugo y Michelet se meditan, se nota que la reflexión descubre impresiones de volcanes, de tormentas, de corrientes suaves, de océanos de luz. Pero nada de sistema, de juicio, de generalización científica. El efecto de esos genios es el de un apocalipsis. Nunca el de la extracción y presentación correcta de la verdad seca, sin poesía y en su tamaño rigurosamente natural. Los imbéciles sintéticos se caracterizan por su impotente, hasta para el análisis más intelectual, más elemental, como el que distingue un caballo de una locomotora, no siendo capaces de diferenciar una montaña de un río, ni un bosque de una nube, ni el día de la noche, en las regiones de su inteligencia. Voy a presentar a esta clase de sintéticos bajo la forma común que existe en la nación mexicana. Se me ha dicho que la historia tiene fallos inapelables, que Juárez ya fue juzgado, que adquirió el diploma de ser el primer genio del universo y el primer ángel del paraíso, y que estoy obligado a someterme incondicionalmente al fallo de la opinión pública. En suma, se quiere deshonrar la intelectualidad nacional, degradándola hasta que admita el colosal destino de que en historia ya autoridad de cosa juzgada. Hasta que admita el colosal desatino de que en historia haya autoridad de cosa juzgada. Prescindiendo de que ni Juárez ni mexicano alguno célebre ha sido juzgado por la historia, por no haberlo tolerado durante nuestra vida nacional, la barbarie de que aún disfrutamos. Pues la historia para gran parte de nuestra clase ilustrada es peligrosa, y aún antipatriótica, y para nuestra clase popular es un crimen. Prescindiendo que solo tenemos en lo general textos de leyendas y novelas para celebrar nuestra vanidad, y que el mexicano, que se atreve a considerar al pueblo algo culto, hasta dedicarle estudios históricos, la multitud docente lo lapida, y los estudiantes protestan contra sus obras, prescindiendo de toda esa gran mentira que hace ridículos y despreciables casi todos nuestros libros históricos, y prescindiendo, por último, de que el patriotismo jacobino nos prohíbe, como a pueblo y como a individuos, tener decoro y progreso en nuestra existencia mental. Hay que considerar como tipo de sintéticos imbéciles en México a las personas que creen en los fallos irrevocables de la historia, en la inviolabilidad de los hombres declarados gloriosos ante el examen crítico, y por último, las que tienen la convicción de que la crítica patriótica
sirva para hacer de los pueblos algo que no sea profundamente despreciable. El cinetismo de los imbéciles se caracteriza en psicología por impotencia absoluta por el análisis, por falta de ideas propias, por abundancia de ideas pequeñas, vulgares, por falta de sentimientos nobles y enérgicos, y exuberancia de sentimientos despreciables como la vanidad, el patrioterismo, la intolerancia, la envidia y los rencores de los incomprendidos. El jacobino es un sintético que busca su material analítico, no el mundo de la realidad, sino el de sus ideales inmensamente desproporcionados con lo que puede dar el presente y el porvenir. El jacobino es un sintético que se analiza a sí mismo, olvidando que existe algo fuera de él, y que la peor de las tiranías consiste en obligar a los pueblos a que realicen ideales imposibles. No me refiero a esta apreciación a los jacobinos mexicanos, porque ya no existen. Un jacobino personalista es algo así como el fuego helado o como la virtud criminal. A los jacobinos actuales en México no les queda más que un espíritu de refractorio. A él sacrifican los últimos restos de vigor, de orgullo y de la gran alma de muchos de sus antecesores mexicanos. ¿En qué pensaron cuando estábamos describiendo a los, ¿cómo les llamó? A los cinetismos, a los imbéciles sintéticos. ¿En quién pensaron? Platíquenme. El espíritu sintético en el crítico exige fuerza, amplitud, grandeza. Hay fuerza cuando siendo enorme y de buena calidad el material analítico, todo él se emplea útilmente para la síntesis. Hay amplitud cuando estos materiales son variados, sin dejar de ser aplicables al estudio que se emprende. Hay grandeza cuando se prueba facilidad para sintetizar con numerosos y variados materiales de un extenso y profundo análisis. El mérito de una crítica depende del equilibrio y del espíritu analítico del crítico y su espíritu sintético. Pocos son los tipos equilibrados en materia de crítica y no se conocen, aún los perfectamente equilibrados. Según los más potentes psicólogos, figuran como equilibrados en ciencias biológicas Claudio Bernardi Pasteur, en historia Fustel de Coulanges, en filosofía H. Spencer y Taine, en poesía Dante y Goethe, en literatura Balzac, en arte Leonardo da Vinci. Como acabo de decirlo, estos gloriosos equilibrados están lejos de probar equilibrio perfecto. A Taine se le reprocha el defecto de frecuentes discordancias y se le prueba haciendo notar que el admirable análisis que hace en su primer volumen de Orígenes de la Francia no corresponde a todas las poderosas síntesis que aparecen en los volúmenes posteriores. Y sin embargo, Taine ocupa en crítica filosófica un lugar tan elevado como Spencer, a quien se le reprocha despilfarro de material analítico, no aprovechando en sus correctas generalizaciones. Lo que acabo de escribir explica uno de los grandes obstáculos para que los fallos históricos puedan considerarse con la fuerza de la cosa juzgada. Ni han existido, ni existen, ni es posible fijar para cuándo existirán esos historiadores y críticos capaces de imponer al mundo fallos irrevocables. El vulgo, sobre todo el pedantesco, cree que tales historiadores y críticos se encuentran en todas las naciones, en todas las redacciones de periódicos, en todos los banquetes donde se brinda, en todas las ceremonias donde se adula, en todos los sepelios de hombres célebres donde el pariente, el amigo, el partidario toman la trompa de la epopeya, ensordecida con los pañuelos del llanto y proclaman coronar a los difuntos en nombre de la historia. Como los fallos históricos no se pueden imponer con hogueras, cárceles, bayonetas, protestas de estudiantes, alaridos de ayuntamientos bárbaros, manifestaciones de fanáticos o de cretinos, ni con decretos de legislaturas y penas en los códigos. Resulta que, como ya lo dije, aun cuando existieran los magistrados divinos de la crítica histórica, faltaría el público capaz de aceptar sus fallos. Únicamente en nombre de la razón, de la virtud, de la ciencia, de un limitado respeto a la verdad. Semejantes pueblos no existen, y siempre el más elevado crítico como Spencer o Taine será condenado por cualquier estúpido que en cualquiera masa analfabeta encontrará forzosamente aplausos para los instintos bestiales que forman la gran síntesis de la ferocidad. Las masas que no sirven para la democracia son radicalmente incompetentes para el análisis, para la reflexión, para el sentimiento verdadero de la libertad.
En consecuencia, solo pueden admitir la síntesis de los instintos ante la cual no puede haber historia ni crítica. Respecto a mi persona psíquica, se le concede erudición, luego análisis. Nadie ha intentado probarme que esa erudición no es aplicable al caso. Luego mi análisis es preciso. Se me reprocha mi inclinación a las generalizaciones. Luego tengo espíritu sintético. Se me reprocha mi saña, mi inquinia, mi odio a Juárez. Luego procuro hacer penetrante mi análisis hasta el desmoronamiento completo de la conducta del hombre que estudio. Se me reprocha mi vehemencia. Contesto haciendo mías las palabras del señor Fernando Iglesias Calderón al defenderse contra sus detractores. En buena dialéctica, el cargo debe ser formulado con mucha vehemencia. La prueba debe ser rendida con mucha templanza. Se me acusa de vehemente por hacer cargos. Doy las gracias a mis detractores porque me reconocen esa gran cualidad de crítico. La prueba del cargo la rindo siempre con mucha templanza, porque consistiendo siempre están documentos. No es posible presentar un documento destemplando su contenido, a menos de alterarlo o falsificarlo. Mis pruebas son, por su naturaleza, siempre templadas. Hago también mío el siguiente fragmento de la bella y justa defensa del señor Iglesias Calderón, hecha por él mismo. Abro comillas. Anteriormente, dice el señor Iglesias Calderón, allá cuando los historiadores escribían simplemente ad narrandum, el cargo de apasionamiento tenía gran importancia, porque el apasionamiento del lenguaje era indicio de ofuscación, de criterio. Ni aun entonces bastaba este cargo para destruir las afirmaciones de un historiador. Su efecto se reducía a hacerlas sospechosas, a ponerlas en cuarentena, a tratar de verificarlas o desmentirlas. Pero a nuestros días, cuando todo se comprueba, cuando el historiador escribe ad narrandum et ad probandum, el cargo de apasionamiento del lenguaje no pasa de ser una trivialidad con la que, falto de argumentos, se pretende refutar aseveraciones fundadas en la verdad y en el raciocinio. Se me ha reprochado el ímpetu. En las ideas el ímpetu prueba exuberancia de razonamientos, convergentes o rápidamente sucesivos, que asaltan los errores del lector hasta clavar en su espíritu la gloriosa bandera de una verdad o hasta determinar la fuga de un desatino. El ímpetu en el lenguaje es indispensable en la peroración conforme a las exigencias de la elocuencia. Un lenguaje uniforme tiene las bellezas de un desierto africano. Lo que se llama lenguaje, reposado, sin inflexiones, sin brillo, sin vibración, sin contraste, sin modulaciones, es un lenguaje preciso propio de las matemáticas. Pero en cuestiones donde forzosamente hay que tratar, remover, levantar, sacudir, estrujar u oprimir sentimientos para quitar los obstáculos y proteger la lucha de las ideas, solo produce el efecto de hacer soltar el libro reposado a la mayoría de los lectores lo más pronto posible, sobre todo si son latinos. Francia debe su gran potencia de propagación de las ideas a que el lenguaje uniforme, parejo, reposado, es desconocido entre los grandes escritores y detestado por el público. El lenguaje de Pascal, el más solemne y grave de los escritores franceses, es profundamente artístico y tiene trozos que parecen salir de la cólera estruendosa de los más elocuentes poetas de Israel, a los que fue desconocido completamente el lenguaje reposado. El señor licenciado don José María Iglesias reconoce, como otros críticos los han reconocido en Tácito, que el odio no siempre causa de falsedad o de impotencia en la crítica, pues nos dice el citado señor don José María Iglesias: a los que quieran conocer la innoble conducta observada en tales empresas por el hombre de diciembre, recomendamos la lectura de la obra de Piat, en la que, no por el constante desahogo de las pasiones democráticas de su autor, se falta en un ápice a la verdad. El señor Iglesias Calderón tiene sobre este asunto un párrafo irreprochable por su exactitud. Queda tan solo por considerar, asegura el señor Iglesias Calderón, si es impropio en escritos de carácter histórico el uso motivado de las entonaciones enfáticas, que a tal cosa ha quedado reducido el impresionista cargo de apasionamiento hecho a mis refacciones. No, están embedados al historiador, ni el entusiasmo ni la indignación. La historia no debe ser la simple narración incolora e insípida de acontecimientos ya pasados, sino el fallo justiciero y solemne que premia o castiga, que enaltece o infama,
La historia, en virtud de la ley del progreso, ha llegado a ser una ciencia, sin dejar por eso de ser un arte. Y yo, si algo deploro, es no ser artista. Es decir, no tener la suficiente pasión para transmitir a mis lectores mi propio entusiasmo o mi propia indignación. Se recomienda severamente el lenguaje neutral. ¿Qué es el lenguaje natural? ¿Qué es el lenguaje natural? Sencillo, claro, tan elogiado no solo en historia sino en literatura, sobre todo en el teatro moderno. Para una verdulera, el lenguaje natural es un desahogo de palabras obscenas mezcladas con imágenes groseras e interjecciones impúdicas. Para un comerciante, el lenguaje natural es el de una factura de mercancías adornada con sus timbres cancelados. Para un militar, el lenguaje sencillo es disciplinado con sus sentimientos, sus intereses e ideas a la soberanía de su superior, la ordenanza. Para un teólogo, el lenguaje natural es lo inteligible. Para un verdadero poeta, el lenguaje sencillo es el himno, el sollozo, el huracán, los ruidos del combate, los sordos lanzamientos de melancolía, los estertores de todo lo que agoniza. Para un diplomático, el lenguaje sencillo consiste en no tener ninguno, para que nada se le entienda. Hay un lenguaje natural y sencillo, único para todas las clases sociales y para la heterogeneidad de sus individuos. No, hay tantos lenguajes como individuos. El lenguaje natural es el que cada uno emplea sin esfuerzo, según su raza, su educación, su profesión, su posición, su inteligencia, sus sentimientos, su instrucción y su carácter. Yo no escribo ni hablo más que con el lenguaje natural. Para mí sencillo, para los demás, ardiente, presuntuoso, vehemente, agresivo. Pero no puedo escribir con lenguaje de otras personas, de una u otras personas. Las llamadas biografías de Juárez, escritas por los señores Cercero, Vaz y Sosa, son excitantes de hilaridad para las personas de criterio sano. Biografía quiere decir descripción de la vida. En la vida de todo individuo hay errores, faltas, torpezas, malas acciones, méritos, energías, debilidades, y tratándose de un hombre público, el conjunto de su existencia es extremadamente complejo. En lo que se llama biografías de Juárez, han suprimido todos los errores, todas las faltas, todas las debilidades, todas las malas acciones, y se han hiperbolizado los méritos con las turbias lentes del politiqueo a 10,000 veces sus diámetros. Semejantes obras deben calificarse generosamente de caramelos literarios, teñidos con la fuchsia del sectarismo y propinados al pueblo mexicano por millones de toneladas, lo hayan hecho dispéctico para las civilizaciones. Por millones de toneladas lo han hecho dispéptico para la civilización. Un pueblo cuya conciencia no tiene juegos activos para digerir la verdad es un triste pueblo naturalmente enclenque, intelectualmente miserable, incapaz de entender el derecho de amar la justicia. Inmensos bienes que solo la verdad puede proporcionar. Con la escuela patriótica de los caramelos literarios, en vez de obras serias, solemnes, profundas de crítica, vamos marchándose a la posición infeliz del pueblo coreano, cuya credulidad lo ha convertido en el ludibrio y en la escoria de las naciones. El empleo de la luz eléctrica, sí, la luz intelectual, solo sirve para realizar en un pueblo las grandes deformidades que lo hacen propio para la esclavitud. El empleo de la luz eléctrica sin la luz intelectual solo sirve para realzar en un pueblo las grandes deformidades que lo hacen propio para la esclavitud. Ver. Afortunadamente, en la sociedad mexicana, la falta de luz intelectual solo es aparente. Hay un grupo formado de liberales, conservadores, indiferentes, ancianos, mujeres, adultos, que se considera capaz de figurar en la civilización moderna y que ve con horror el programa coreano a que se quiere someter por medio de los tóxicos caramelos literarios. La fracción social mexicana civilizada debe a todo trance
procurar la crítica histórica, único poder humano capaz de verter todas sus nobles esperanzas de redención en el molde de una realidad irreprochable e indestructible. Ofrezco, pues, en este libro vehemencia, ímpetu, fulminar cargos tremendos, saña e inquina en el análisis, y apelar hasta donde me alcancen las fuerzas a todos los recursos necesarios para hacer una crítica implacable de la época, del medio, de las facciones, de las leyes, de los hombres públicos y sobre todo de Juárez, tal como exigen la filosofía moderna y el patriotismo de una sociedad que, como la de México, tiene la honra actualmente de ser invitada, en calidad de nación intelectual, a todos los congresos científicos que se celebra la profesión más florida e impotente de la humanidad. Es digno de la burla o del desprecio de los pueblos que nos observan lo que estamos haciendo. Pretender representar muy alto en Europa, codearnos con las más solemnes evidencias del pensamiento impregnado de ciencia y de liberalismo. Ocupar butacas donde se contemplaban todas las conquistas de un progreso serio, exento de toda farsa, sólido, limpio de vaos bárbaros, y al mismo tiempo, despojarnos en nuestro país como de una malla de cilicios de ropaje magistral, de la verdad por sentirla abrumador para nuestras vértebras, de vieja raza indígena abortada sin elementos de reacción. ¿Nuestra civilización es una cáscara? ¿Es un disfraz de vistosos confeti? ¿O tiene algo de formal susceptible de hacer respetables nuestras individualidades y colectivas ambiciones? Yo no pretendo ser el juez supremo en el Yosafat, horriblemente confuso de nuestra historia. Hace pocos días, el señor Vigil me decía: el primero que escribe sobre determinado asunto histórico no puede hacer más que un mal borrador. Viene después otro que corrige este borrador, y después un tercero que corrige al segundo historiador, y así sucesivamente. Todavía en 1905, están los sabios corrigiendo borradores de hace 3, 4, 7 mil años. O sea, de la historia de la India, de la Siria, del Egipto. Y en México, admitimos que un granuja, un gacetillero, un político, especulador, un sabio sin dotes, un amigo sentimental, un agradecido virtuoso, en suma, cualquiera, sin más fuerza que su audacia, su ignorancia, su cinismo o su negocio, nos dé fallos irrevocables, infalibles, eternos, históricos. Solo nuestra lastimada patria y profesores de historia que enseñan la existencia de los fallos irrevocables. En el Congo no hay sabios, pero tampoco hay historia. Este libro es un borrador que corrige los anteriores. No pretendo que sea otra cosa, y lo único que deseo es que la nación sirva a todos los infalibles y proclame, como base de su progreso moral e intelectual, la libertad de la crítica implacable, y guarde para la bronquitis del sectarismo los caramelos literarios. Y con esto le vamos a dejar, antes de pasar a la segunda parte, la reforma antes de Juárez. ¿Qué actuales son estos libros? ¿No les parece? ¿O soy yo el único que le encuentra relevancia actual a todo lo que está diciendo mi compa, güey? Muchísimas gracias por venir. Yo soy Barbitas y sin más por el momento, nos vemos a la próxima.